Hola a todos los seguidores del canal. Hoy abordaremos un tema que ha sido un dolor de cabeza para muchos hombres, la temida zona de amigos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué esa chica que te gusta solo te ve como un amigo y no como algo más? ¿Quieres cambiar esa percepción y convertirte en alguien que ella considere como material de novio? Estás en el lugar correcto. Pero antes de sumergirnos en este tema fascinante, si te gusta el contenido que ofrecemos, dale like al vídeo, suscríbete al canal y no olvides dejar tus comentarios al final. ¿Estás listo? Vamos allá. Autoconocimiento. Antes de intentar conquistar a alguien, es fundamental conocerse a uno mismo. Reflexiona sobre tus cualidades, fortalezas y áreas de mejora. La confianza nace del autoconocimiento. Sé auténtico. No intentes ser alguien que no eres. Las mujeres valoran la autenticidad y pueden percibir cuando alguien está siendo falso. Establece límites. Si sientes que estás siendo relegado a la zona de amigos, es esencial establecer límites y comunicar tus intenciones claramente. Desarrolla una conexión emocional. Más allá del flirteo, es vital establecer una conexión emocional profunda. Escucha activamente y muestra interés genuino en sus sentimientos y pensamientos. Sé proactivo. Toma la iniciativa en la relación, ya sea proponiendo planes, sorprendiéndola o mostrando tu lado más aventurero. Cuida tu apariencia. No se trata de ser superficial, pero cuidar tu higiene personal, vestimenta y salud física puede hacer una diferencia en cómo te perciben. Cultiva tus pasiones. Las mujeres se sienten atraídas por hombres apasionados. Ya sea un hobby, un deporte o una causa, muestra entusiasmo y dedicación. Evita la dependencia emocional. Mientras es esencial ser vulnerable y abrirte, evita volverte demasiado dependiente emocionalmente y busca un equilibrio en la relación. Aprende a flirtear. El flirteo es un arte. Aprende a usar el lenguaje corporal, el contacto visual y las palabras para crear tensión y atracción. Valora tu tiempo. Muestra que tienes una vida fuera de esa relación de amistad. Esto puede generar interés y curiosidad. Salir de la zona de amigos y convertirse en novio no es una tarea fácil, pero con dedicación, autenticidad y respeto, es posible cambiar la dinámica de cualquier relación. Recuerda que cada mujer es única, y lo más importante es construir una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Si te ha gustado este artículo, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus experiencias en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con estas dicas? ¿O tienes alguna otra sugerencia? Nos encantaría escuchar tu opinión. Comunicación es la clave. Más allá de todas las tácticas y estrategias, la comunicación efectiva es la base de cualquier relación exitosa. Si sientes que hay una conexión especial con alguien, no tengas miedo de expresar tus sentimientos. A veces, una conversación honesta puede ser el punto de inflexión que transforme una amistad en una relación romántica. Desarrollo personal. Mientras trabajas en acercarte a esa persona especial, no olvides trabajar en ti mismo. El crecimiento personal no solo te hace más atractivo para los demás, sino que también te ayuda a sentirte más seguro y satisfecho en tu vida diaria. Respeta su decisión. Si después de todos tus esfuerzos, la chica decide que prefiere mantener la relación en el ámbito de la amistad, respétalo. Cada persona tiene sus razones y sentimientos, y es esencial respetarlos. Una amistad genuina es invaluable y, a veces, es mejor conservarla que arriesgarla. La vida está llena de oportunidades y aprendizajes. Cada experiencia, ya sea un éxito o un desafío, nos brinda la oportunidad de crecer y aprender. En el ámbito del amor y las relaciones, lo más importante es ser auténtico, respetuoso y abierto a las posibilidades. Y recuerda, cada persona que conoces tiene algo único que enseñarte. Si te ha sido útil este contenido y sientes que te ha aportado valor, no olvides darle like al vídeo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte más consejos y reflexiones sobre relaciones y desarrollo personal. Deja tus comentarios abajo, queremos saber qué piensas y si tienes otros consejos o experiencias para compartir con la comunidad. Secretos femeninos revelados, lo que buscan antes de salir. Saludos a todos los seguidores del canal.
Si alguna vez te has preguntado qué pasa por la mente de una mujer antes de decidir salir con alguien, estás en el lugar correcto. En el vasto universo de las relaciones y la seducción, entender las expectativas y deseos de las mujeres puede ser la clave para establecer conexiones genuinas y duraderas. En este artículo, desvelaremos algunos de los secretos más guardados sobre lo que realmente buscan las mujeres antes de embarcarse en una cita o relación. Pero antes de sumergirnos en este fascinante tema, si te gusta el contenido que ofrecemos, dale like al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus opiniones en los comentarios. Confianza en sí mismo. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que están seguros de sí mismos, pero sin caer en la arrogancia. La confianza genuina es un imán poderoso. Autenticidad. No hay nada más atractivo que alguien que es real y genuino. Las pretensiones y falsedades se notan a distancia. Escucha activa. Mostrar interés genuino en lo que una mujer tiene que decir es esencial. La escucha activa demuestra empatía y comprensión. Sentido del humor. Una buena risa puede romper el hielo y aliviar tensiones. Sin embargo, es vital asegurarse de que el humor sea adecuado y no ofensivo. Respeto. Tratar a las mujeres con respeto y consideración es fundamental. Esto incluye respetar sus opiniones, decisiones y límites. Intereses en común. Tener actividades o pasatiempos similares puede ser un excelente punto de partida para conversaciones y encuentros. Higiene personal. Un buen aseo personal y cuidado de la apariencia física demuestra que valoras y te respetas a ti mismo. Independencia. Las mujeres valoran a los hombres que tienen su propia vida, pasiones y objetivos, y que no dependen emocionalmente de una relación. Inteligencia emocional. La capacidad de entender y gestionar tus propias emociones, así como las de los demás, es una cualidad muy apreciada. Claridad en las intenciones. Ser directo y honesto sobre lo que buscas en una relación evitará malentendidos y establecerá expectativas claras desde el principio. Entender lo que las mujeres buscan antes de salir es esencial para establecer conexiones genuinas y duraderas. Al final del día, lo más importante es ser uno mismo, tratar a los demás con respeto y buscar una conexión basada en la confianza y la comprensión mutua. Si te ha gustado este artículo y sientes que has aprendido algo nuevo, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Y no olvides compartir tus opiniones en los comentarios. ¿Estás de acuerdo con estas dicas? ¿Tienes alguna otra sugerencia? Nos encantaría escuchar de ti. Comunicación abierta y honesta. La comunicación es la base de cualquier relación exitosa. Asegúrate de expresar tus sentimientos, inquietudes y deseos de manera clara y respetuosa. Una comunicación efectiva puede resolver malentendidos y fortalecer el vínculo entre dos personas. Empatía y comprensión. Ponerse en el lugar de la otra persona y tratar de comprender sus sentimientos y perspectivas es esencial. La empatía no solo te permite conectarte a un nivel más profundo, sino que también muestra madurez y sensibilidad. Valora el tiempo juntos. La calidad del tiempo que pasas con alguien es más importante que la cantidad. Ya sea una simple caminata por el parque o una cena romántica, valora y disfruta cada momento juntos. Desarrollo personal continuo. Nunca dejes de trabajar en ti mismo. Ya sea aprendiendo una nueva habilidad, leyendo un libro o buscando crecimiento espiritual, el desarrollo personal te hace más atractivo y te prepara para ser un mejor compañero. Las relaciones son un viaje, no un destino. Cada experiencia, ya sea positiva o negativa, nos ofrece lecciones valiosas. Al acercarte a las mujeres con autenticidad, respeto y una mente abierta, estás sentando las bases para conexiones significativas y duraderas. Si este contenido te ha aportado valor, te invitamos a darle like al vídeo y a compartirlo con aquellos amigos que podrían beneficiarse de estos consejos. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para no perderte más consejos y reflexiones sobre relaciones y desarrollo personal. Deja tus comentarios abajo, queremos saber qué piensas y si tienes otros consejos o experiencias para compartir con la comunidad. De la amistad al romance, consejos psicológicos para transformar tu relación. La línea entre la amistad y el romance puede ser delgada, a veces, borrosa. Muchas de las relaciones más profundas y duraderas comienzan con una base sólida de amistad. Sin embargo, hacer la transición de amigos a pareja puede ser un desafío, lleno de incertidumbres y temores.
En este artículo, exploraremos consejos psicológicos que te ayudarán a navegar este cambio, fortaleciendo la amistad existente y encendiendo la chispa romántica. 1. Autoconocimiento. Antes de intentar cambiar la dinámica de una relación, es esencial entender tus propios sentimientos y deseos. Reflexiona sobre lo que realmente buscas y si estás listo para un compromiso más profundo. 2. Comunicación abierta. La honestidad es la base de cualquier relación. Expresa tus sentimientos de manera clara y respetuosa, creando un espacio seguro para que ambas partes compartan sus perspectivas. 3. Escucha activa. Presta atención genuina a lo que la otra persona dice. La escucha activa te permite comprender sus sentimientos y preocupaciones, fortaleciendo el vínculo emocional. 4. Fortalece la intimidad emocional. Comparte tus miedos, sueños y aspiraciones. Al abrirte y ser vulnerable, creas una conexión más profunda y significativa. 5. La importancia del tacto. El contacto físico, como abrazos o tomarse de las manos, puede aumentar la intimidad y la conexión emocional. Sin embargo, es esencial asegurarse de que ambos se sientan cómodos con este nivel de cercanía. 6. Dedica tiempo de calidad. Realiza actividades juntos que ambos disfruten. Ya sea un paseo al aire libre o una noche de películas, el tiempo compartido fortalece la relación. 7. Establece límites claros. Al cambiar la dinámica de la relación, es vital establecer límites claros para evitar malentendidos y garantizar que ambos estén en la misma página. 8. Sé paciente. Las transiciones llevan tiempo. No apresures las cosas y permite que la relación evolucione naturalmente. 9. Mantén la individualidad. Aunque es esencial fortalecer la conexión, también es crucial mantener tu individualidad y espacio personal. 10. Busca apoyo. Habla con amigos o familiares de confianza sobre tus sentimientos y preocupaciones. A veces, una perspectiva externa puede ofrecer valiosos consejos. Transformar una amistad en una relación romántica es un viaje emocionante pero desafiante. Con comunicación, comprensión y paciencia, es posible crear una relación que combine lo mejor de ambos mundos, la comodidad y confianza de una amistad sólida con la pasión y conexión de un romance. Recuerda que cada relación es única, y lo más importante es asegurarte de que ambos se sientan felices, respetados y valorados en cada paso del camino. Buena suerte en tu viaje hacia un amor más profundo. Bromear a una mujer para que quiera estar contigo. El arte de bromear y flirtear es una herramienta poderosa en el juego del romance. A través de las bromas, podemos crear una atmósfera ligera, divertida y, al mismo tiempo, íntima, que puede ser el puente perfecto entre una amistad y una relación romántica. Sin embargo, bromear de manera efectiva requiere más que solo un buen sentido del humor, se trata de comprensión, empatía y timing. En este artículo, te ofreceremos consejos psicológicos para bromear con una mujer de manera que no solo fortalezcas tu amistad, sino que también enciendas esa chispa romántica. 1. Conoce tus límites. Antes de bromear, es esencial conocer los límites de la otra persona. Lo que puede ser divertido para uno puede ser ofensivo para otro. Asegúrate de que tus bromas sean siempre respetuosas y consideradas. 2. Observa su lenguaje corporal. El lenguaje corporal puede decirte mucho sobre cómo se siente alguien. Si notas que se ríe genuinamente y se inclina hacia ti, es probable que esté disfrutando de la broma. 3. Usa el humor autodepreciativo con moderación. Hacer bromas sobre ti mismo puede mostrar confianza y autenticidad, pero no te menosprecies constantemente, ya que puede dar la impresión de baja autoestima. 4. Escucha activamente. Presta atención a lo que dice y cómo lo dice. A menudo, las mejores bromas surgen de la conversación en curso. 5. Evita temas sensibles. Temas como la apariencia física, la familia o problemas personales deben abordarse con precaución o evitarse por completo. 6. Sé auténtico. Las bromas forzadas rara vez son efectivas. Sé tú mismo y deja que el humor fluya naturalmente. 7. Usa el contacto físico con cuidado. Un toque ligero en el brazo o la espalda puede intensificar una broma, pero siempre asegúrate de que el contacto sea apropiado y bien recibido. 8. Aprende de tus errores. Si una broma no es bien recibida, no te desanimes. Aprende de la experiencia y ajusta tu enfoque en el futuro.
9. Crea un ambiente relajado. El humor florece en un ambiente relajado y cómodo. Asegúrate de que ambos se sientan a gusto antes de empezar a bromear. 10. Recuerda que el humor es subjetivo. Lo que es divertido para uno puede no serlo para otro. Aprende a adaptar tu sentido del humor a la persona con la que estás. Bromear es una forma efectiva de crear una conexión más profunda y romántica con alguien. Sin embargo, como con cualquier herramienta de seducción, es esencial usarla con sensatez y respeto. Al ser auténtico, considerado y atento, puedes usar el humor para acercarte a esa persona especial y transformar una amistad en algo más. Recuerda que, al final del día, lo más importante es construir una relación basada en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Buena suerte en tu viaje romántico.